ambiente y mucha cerveza, mucha cerveza. Aquí están mis sobrinas, Mar, Rebeca. ¡Hola! Pues que son muy guays. Pues que como todos los meses de agosto va a llegar la fiesta mayor. Subir allí encima del andamio y ver a todo el pueblo alegre, contento, dispuesto, es genial, muy bien, muy guapo. Tenemos alrededor de 25 niños pequeños, creo, y hemos querido hacer un pequeño andamio para intentar que subieran todos y que sean protagonistas también de esto. La capa es, tiene una historia porque en 2011 hicimos un super cachirulo, ¿vale? Que salió una persona colgada de un tejado, ¿vale? Volando, colgada de una grúa, a poner el cachirulo. Este año no teníamos ni los medios ni el tiempo por los niños y hemos decidido pues, dar un homenaje a lo que hicimos en ese día. Las noches las mejores. Sí, los santos, ¿cuál es el mejor? Los torres de fuego. ¡No! La mazoncillada. ¡Sí! ¡Las carrozas! Todo, todo. Las fiestas de Caspe para mí son unas fiestas espectaculares. Yo no me pierdo ningún año y tantas veces como haga falta aquí estoy. A ver, la verdad es que como se ve ahora, la afluencia de gente, de diversión, o sea, con la charanga, los semoleros que siempre nos acompañan, la verdad es que está siendo unas fiestas que empiezan de la mejor manera, empiezan con la gente, empiezan con la diversión y la verdad es que es para que todos estemos aquí y la verdad es que creo que lo hemos conseguido. Llega un punto en el que aunque sean de fiestas de traca, poca cosa, te juntas aquí cuatro y la familia del pueblo, todos juntos bebiendo, es lo que hace las fiestas. Ni la mejor fiesta, ni un DJ, ni nada. Cuando no, la vaquilla es lo mejor y cada año nos cogen menos. O sea que cada año que nos cojan más días de fiesta, más vaquillas, más vaquillas. ¡Senante, más vaquillas, por favor! El recorrido, por ejemplo, es algo muy importante, que es como algo típico en el pueblo, que vas por las peñas de las que forman parte de Interpeñas y te van dando bebida y es algo que la gente espera, yo creo que es el primer día y es el más fuerte, el más importante para todos. Lo único que tenemos que hacer es venir, comprar el vaso y luego ya por el resto de peñas podéis ir adquiriendo cerveza o la bebida que queráis, siempre y cuando llevéis el vaso de Interpeñas y podéis lucir el pañuelo de no es no.